Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manabí, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, estimados seguidores de este programa informativo Últimas Noticias. Les queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos desde cualquier parte del mundo donde se encuentra. Iniciamos con mucha información. Últimas Noticias. Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos. Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manabí. Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igual. Últimas noticias. Nos comunica el 911. Últimas noticias. Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manabí, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas Noticias. Y más de 400 detenidos. Inteligencia actuó de inmediato. Reiteramos la bienvenida para cada uno de ustedes y comenzamos este programa informativo. Cerca de 80 familias de la parroquia Mariscal Sucre del Cantón Milagro, provincia del Guayas, quedaron afectadas debido a los vientos huracanados que se presentaron alrededor de las 19 horas del lunes 26 de febrero del 2024. Situación que llenó de mucho temor a los habitantes de los diferentes sectores de esta comunidad. Veamos. Los vientos huracanados empezaron cerca de las 19 horas de este lunes en diferentes sectores de la parroquia Mariscal Sucre del Cantón Milagro, en la provincia de Guayas, dejando a más de 80 familias afectadas. Me llegaba ahí, se había levantado unas planchecín y todo se nos mojó, todo. Fue terrible esto, una cosa desesperante aquí. Toditos los cines, amigos también por ahí, toditos fue abajo, eso sí. Las afectaciones también se registran en el sector rural, donde varias casas están a punto de caer, por lo que sus dueños tuvieron que apuntalar con cañas. Que hubo como que quería venir terremoto, así, como que lo sacudía uno, de arriba para abajo. Fuerte, fuerte el temporal. ¿Hay casitas afectadas? Sí, algunas. Yo también vivo allá adentro, también está afectada. En algunos sectores, los árboles cayeron sobre el techo de las casas, de las que también volaron las hojas de zinc por la fuerza del viento y todos los enseres se mojaron. Y ya no nos dio tiempo porque mientras pasaban los minutos era que más intensificaba la tempestad. Y cuando, no le digo, fue un cerrar de ojos, sentimos un trueno, un relámpago fuerte, que solo cerramos, Señor, ten misericordia, Padre amado, y abrí, no tenía nada. Voló todo, el árbol, todo y la luz, todo fue en un segundo. Decenas de hectáreas de plataneras también quedaron afectadas, puesto que las plantas se desprendieron de raíz y cayeron con sus frutos tiernos. Hoy día cortamos, tratando de salvar lo más que se pueda. Y ya la próxima semana ya no, porque todo queda en hijo. Un viento huracanado fuerte fue que se volaron los techos de la casa, de la gasolinera, aquí incluso también se voló los techos. La verdad, para nosotros nos entristece, porque nosotros vivimos de esto día a día. Autoridades de la parroquia Mariscal Sucre y del Cantón Milagro empezaron a evaluar los daños para entregar ayuda a las personas afectadas. Quisimos activar un albergue, pero la ciudadanía, por miedo a la delincuencia, como se está viviendo actualmente en el país, no quisieron salir a su casa. Entonces, hemos salido a dar una vuelta para poder ver qué es lo que hoy en día, cuáles son, porque hoy se ve realmente cuántos daños más han aparecido desde ayer de noche a la actualidad. Un duro golpe de la naturaleza que después de casi 15 años soporta este sector de la provincia de Guayas, donde los afectados esperan ayuda urgente. Leonardo Flores. Y allí pudimos obtener un completo reportaje por parte de nuestro compañero Leonardo Flores, quien siempre nos da información de lo que acontece en la provincia del Guayas. Ahora retornamos a la provincia de Manabí.
Un voraz incendio se registró en horas de la noche de este lunes 26 de febrero del 2024, cuando una vivienda de construcción de caña guadúa y madera, ubicada en la ciudad de La San Gregorio, más conocida como La Piñonada, en Puerto Viejo, provincia de Manabí, ardió en llamas, causando un gran susto entre los vecinos de esta comunidad, consumiéndola en su totalidad. Afortunadamente, no hubieron personas afectadas. Un voraz incendio se registró en horas de la noche de este lunes 26 de febrero, cuando una vivienda de construcción caña guadúa y madera, ubicada en el sector de la Ciudadela San Gregorio en Puerto Viejo, quedó reducida a escombros. Según la versión del propietario de la vivienda, el flagelo no se presentó por un cortocircuito, una vela encendida o una fuga de gas, sino que aparentemente con la expareja, que ya no habita en la casa, habría tenido una acalorada discusión que al parecer llevó a la mujer, llena de iras, a prender fuego a la vivienda. Esa persona me había encendido la casa cuando vine, ya era tarde, ya todo se estaba cayendo, todo estaba encendido en llamas. Perdí todo lo que tenía, perdí todos mis enseres, lo único que pude rescatar, como usted ve, ahí está la cama porque era de fierro, y el gas que lo salvó el esposo de mi sobrina, que se metió por una ventana, porque ahí se quemó todo lo que tenía. Tras la alerta, personal del cuerpo de bomberos acudieron con motobombas y una ambulancia a la emergencia. Sin embargo, nada pudieron hacer por salvar el inmueble debido a que las llamas abrazaron rápidamente a la misma hasta reducirla a cenizas, consumiendo todo lo que había en su interior. Lo único que se pudo salvar fue el cilindro de gas. Después todo se quemó, lo que es electrodoméstico. Lo que él tenía dentro, su cama, su colchón, su ropa, como puede ver, él anda con lo único que anda ahí, no tiene más. ¿Usted dónde estaba? Yo estaba en la parte posterior, más arriba. Cuando yo ya vine a tratar de apagar, ya la casa estaba incendiada en su totalidad. Pese a ello, los bomberos ingresaron al predio para apagar las llamas que aún quedaba y así evitar que se propague a otras viviendas. La persona afectada espera que las autoridades o alguna institución le brinde ayuda, ya que por el momento no tiene dónde dormir ni cómo preparar sus alimentos, en vista que perdió todo en el incendio. Lamentable el hecho ocurrido en este sector y también a los familiares. Continuamos con más información. Habilitan la vía El Carmen Flavio Alfaro, la que estuvo cerrada desde la madrugada por el deslizamiento de sedimentos sobre la calzada debido a las fuertes lluvias. Veamos. Un deslizamiento de tierra suscitado en la vía El Carmen Flavio Alfaro, a la altura del kilómetro 58 en la provincia de Manabí, se presentó durante la madrugada de este miércoles 28 de febrero, debido a las fuertes lluvias que en las últimas horas han caído sobre la mencionada zona. El hecho provocó el cierre temporal de esta ruta al tránsito vehicular. De momento, las autoridades de los cantones de Flavio Alfaro y El Carmen, así como el Ministerio de Obras Públicas, ante lo sucedido, se trasladaron hasta el tramo afectado por el deslizamiento de tierra y con máquinas pesadas realizaron la limpieza de la vía. El maquinista se movilizó rápidamente y, como lo mencionaste, ya está prácticamente, en cuestiones de minutos, una hora aproximadamente, ya está la vía totalmente habilitada. Hay que mencionar que esta vía permite la conexión de las provincias de Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha, y por la que cientos de vehículos transitan a diario. Personal policial estuvo presente para controlar el tráfico vehicular. Si es que las precipitaciones de lluvia continúan así, vamos a tener más problemas, inconvenientes en el sector también, de lo que están hablando aquí los técnicos. Entonces, la recomendación para las personas que van a viajar en la noche, por favor, evitar cualquier tipo de circulación. Ante lo suscitado, las autoridades dieron a conocer que después de 4 horas de trabajo, la carretera quedó habilitada, pero se mencionó que los conductores tienen que tener mucho cuidado al momento de circular por esta vía para que no exista accidentes de tránsito. Ese fue el completo reportaje por parte de nuestro compañero Marcelo Ruiz. Continuamos con información. Autoridades de la Unidad Judicial Penal, cuyas oficinas están ubicadas en la Ciudadela Universitaria de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, reportaron sobre un robo registrado durante la madrugada de este martes 27 de febrero del 2024, de donde aparentemente se habrían sustraído 2 computadoras portátiles y 1 televisor de la institución judicial. Veamos. El robo se dio en la Unidad Judicial Penal, cuyas oficinas están ubicadas en la Ciudadela Universitaria de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, de donde se llevaron 2 computadoras portátiles y 1 televisor de la instalación de justicia, desconociéndose los fines del hecho delictivo. Significa que la audacia
de estos sujetos no tiene límites. Yo creo sinceramente que el gobierno, las instituciones a cargo del control interno del país deben actuar con mayor firmeza. Frente a lo acontecido, se dio aviso inmediato a las autoridades para que la Policía Técnica Judicial tome el respectivo procedimiento en el lugar de los hechos, así como también inicien las investigaciones para poder dar con los responsables de este delito. Extraoficialmente se conoció que estos robos se han registrado de manera sistemática, ya que supuestamente este sería el tercer caso cometido en el lugar donde también se han llevado equipos informáticos portátiles que pertenecerían a los jueces que laboran en dicha institución, la misma que lamentablemente carece de cámaras y guardias de seguridad. También aquí lanzaron una granada, un artefacto explosivo. Y eso no está correcto. Con esa experiencia ya debieron haber puesto guardias a toda hora del día y la noche, con los turnos respectivos. Porque aquí se tramitan juicios de enorme trascendencia. Resaltar que una vez que los peritos terminaron el proceso en el interior de la edificación, se retiraron del lugar sin dar declaraciones a los medios de comunicación que estaban cubriendo el suceso. Apenas dijeron fuera de cámaras que iniciarán las investigaciones lo más pronto posible para conocer a quiénes pertenecen las computadoras y qué casos específicos son los que se están manejando. Y allí pudimos obtener más información en cuanto a este hecho delictivo y esperamos obtener resultados positivos en cuanto a la investigación que se realiza de este caso. Continuamos con más información. Cerca de las 21:30 se registró un hecho violento en el sector de la Nueva Esperanza de la parroquia Eloy Alfaro en la ciudad de Manta, donde un hombre, luego de ser baleado, fue llevado hasta un centro de salud. Sin embargo, al llegar a la misma, los galenos que estaban de turno únicamente confirmaron su deceso. Aproximadamente a las 21 horas se registra un hecho violento en el sector de la Nueva Esperanza por las canchas sintéticas, donde existe en ese momento una persona herida, posterior trasladada a su centro de salud, donde los doctores ratifican su fallecimiento del ciudadano Luis P., aproximadamente 18 años. De igual manera, por testigos, moradores indican que los presuntos causantes se movilizaban en una moto con dos ciudadanos, de los cuales en estos momentos ya las unidades investigativas se encuentran activadas, están haciendo los procedimientos debidos, están recabando información. Igual al momento las unidades preventivas están haciendo operativos en diferentes sectores de aquí del distrito Manta para dar con los causantes de este hecho violento. Indicios balísticos, en el momento todavía se encuentran levantando dentro en el lugar de los eventos, varios indicios balísticos de calibre 9 milímetros. Lamentablemente solo tenemos es un ciudadano de aproximadamente 18 años de edad. Estamos dentro de una etapa de investigación. Ya las unidades de la Policía Nacional se encuentran en este momento trabajando para dar con los causantes del presunto hecho. Al tener conocimiento, llamen un 800 delito, a su vez al ECU 911, se mantendrá en reserva, por favor, toda información que nos proporcione, no solo de este hecho, sino de cualquier evento que se suscite dentro del Distrito Manta, o información que tenga de hechos delictivos, o cualquier información que nos pueda ayudar para dar con este caso con los causantes, o cualquier evento que se esté llevando. Lamentable en cuanto a lo que vive el país, en cuanto a las muertes violentas. Continuamos con más información. Tras suscitarse un accidente de tránsito en las calles 9 de Octubre y Rocafuerte en Puerto Viejo, provincia de Manabí, agentes de tránsito de Puerto Vial tomaron el respectivo procedimiento, pero debido a que no hubo acuerdo para asumir responsabilidades, los carros implicados en el incidente fueron trasladados hasta el patio de retención vehicular de Puerto Vial. Por un ciudadano, nosotros ya que me encontraba de servicio Urbina y Alajuela, manifiesta que hay un accidente. Asimismo, un compañero motorizado me colaboró a trasladarme aquí en las calles 9 de Octubre y Rocafuerte, entre vehículo Kia y un Suzuki Poncho de Vino. Asimismo, el vehículo Kia venía desde la calle 9 de Octubre en dirección hacia la Ricaute. Eso es lo que manifiesta. Y el Suzuki venía sobre la Rocafuerte en dirección a la Urbina. Asimismo, es un choque lateral entre los dos vehículos. Se están trasladando los vehículos al centro de retención vehicular de Puerto Vial
para seguir con el procedimiento pertinente. ¿Al momento no hay personas heridas? Gracias a Dios no hay personas heridas, solo hubo susto, daños materiales. Y allí pudimos obtener información por parte de un agente de Puerto Vial. Continuamos con más información. Resultados positivos fueron los que dejaron los intensos operativos ejecutados por personal preventivo de investigativo de la inteligencia de la Policía Nacional en los distritos de Yaguachi y Playas, en la provincia del Guayas, donde se intervinieron 12 inmuebles. A ellos sumaron personas detenidas, incautaciones de armas de fuego, retención de motocicletas, entre otras evidencias. La Policía Nacional del Ecuador, a través de los subsistemas preventivo, investigativo y de inteligencia, realizaron este día martes 26 y miércoles 27 varias intervenciones en los distritos de Yaguachi y Playas de la provincia del Guayas, con el objetivo de desarticular a grupos terroristas. Como resultado, se han obtenido 12 inmuebles intervenidos, 2 ciudadanos aprehendidos, entre ellos un menor de edad identificado al grupo terrorista Los Lobos, un arma de fuego tipo revólver, 2 motocicletas retenidas para fines investigativos, 3 terminales móviles, 2 tacos de dinamita, 134 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, entre ellas heroína, y $300 en efectivo aproximadamente. Con esto, la Policía Nacional del Ecuador trabaja incansablemente para combatir a los grupos terroristas en el país y hace un llamado constante a la ciudadanía a entregar información reservada que aporte a la identificación de estos grupos. Inicio de espacio publicitario. Queremos saber cómo imaginas tu futuro después del colegio. La PUCE Manabí cuenta con 17 carreras de grado y 5 carreras técnicas y tecnológicas con espacios de aprendizaje innovador y de bienestar estudiantil que te permitirán formarte con todas las herramientas necesarias para el mundo laboral. Y ahora también podrás estudiar con nosotros en nuestro nuevo campus Mantra. Estás a punto de tomar la mejor decisión de tu vida. Llegó el momento de dejar tu huella. Su negocio, su emprendimiento, las ventas de sus productos las puede dar a conocer de manera directa y obtener cientos de clientes, mostrando su negocio en la más alta calidad de imagen creativa. Publique en pantalla LED, frente a la mirada de más de 10.000 espectadores que circulan a diario en la calle América y Avenida Manabí. Comuníquese al 098-242-2113. Centro de Formación y Ayuda Comunitaria Puerto Viejo. Te ofrecemos cursos de auxiliares en enfermería. Iniciamos clases este lunes 11 de marzo del 2024. Inscripción a tan solo $5 y por clases 1,50. Estamos ubicados en Puerto Viejo, calle Morales y 10 de agosto. Llámenos y entérese de todo lo que tenemos para ti. 099-95-13038. Quieres recuperar a tu pareja, tú necesitas el amarre de San Judas. Formando emprendedores independientes, ven y asiste al primer curso de auxiliares de enfermería, lunes 11 de marzo, Puerto Viejo, calle Morales y 10 de agosto, con tan solo $5 de inscripción, patrocinado por Fito Yeli Distribuciones, los mejores de Manabí, 6 meses de clases, horarios a tu elección, información al 099-951-3038. En Solga Puerto Viejo ofrecemos el servicio de cardiología. Consulta cardiológica especializada. Electrocardiograma. Ecocardiograma Doppler. Mapa. Monitoreo ambulatorio de presión arterial. Holter de arritmia. Médicos cardiólogos están prestos a atenderle. Agende su cita en nuestras ventanillas del servicio privado de Solga en Puerto Viejo. O llámenos al 052-580-012, extensión 3001, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O a la extensión 1063, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Nuestros servicios son a bajo costo. Solga Manabí, esperanza de vida.
premiamos tu fidelidad. Haz realidad el sueño de estrenar un carro 0 kilómetros. ¿Cómo? Por cada $20 depositados en tu cuenta de ahorros por un año, obtienes un cupón. Por cada $1,000 depositados a plazo fijo por un año, obtienes 4 cupones. Fecha del sorteo, 15 de abril del 2024. Aplican restricciones. Disensa Los Ángeles, líderes en ventas de materiales de construcción y ferretería. Estamos ubicados en la avenida 15 de abril, frente a Super Aquí, allá donde Joselo. Allá donde Joselo. Mejoramos tu factura. Disensa Los Ángeles, Disensa Los Ángeles, Disensa Los Ángeles. Comisariato, Mi Comercio, el negocio para su negocio. Tenemos promociones para festejar a los clientes todos los días, con grandes descuentos en la compra de todos los víveres. Les atendemos de lunes a domingo de 6 de la mañana a 18 horas, con un personal cordial y muy preparado. Comisariato Mi Comercio está ubicado en la avenida Alajuela, entre Córdoba y Primero de Enero, frente a Plaza Central, aquí en Puerto Viejo. Visite Comisariato Mi Comercio, el negocio para su negocio. Fin de espacio publicitario. El GAD municipal de Puerto Viejo puso en marcha la ley de remisión, la misma que en diciembre de 2023 fue aprobada por la Asamblea Nacional. De esta forma, los usuarios de Puerto Aguas ya pueden aliviar sus deudas empezando a pagar dichos valores pendientes, los cuales no tendrán recargos de intereses por multas de atrasos, por lo que serán más de 37 mil beneficiarios que pueden acoger a esta ley. Veamos. Es una gran oportunidad para que la ciudadanía que tenga deudas con Puerto Aguas pueda acogerse a esta ley de remisión que va a alivianar el tema financiero. Conocemos muy bien la dificultad que hay en muchas familias y en la cual se ha hecho acumulación quizás de deudas en lo que es el agua potable, y tenemos esta gran oportunidad en la cual se pueden, sin pagar un dólar adicional, quitarse todos los intereses, multas y recargos. Son más de 37 mil personas que se pueden acoger a esta ley de remisión, e invitamos que puedan acercarse para poder obtener este gran beneficio. Al ser más de 37 mil personas que se pueden acoger, se ve la importancia de la aprobación de esta ordenanza, que ayudará constantemente a la economía de los ciudadanos. El licenciado Javier Pincay y el Consejo aprobaron esta ley no solamente para aliviar el tema financiero, sino también para una reactivación económica. Es importante indicar que con esto se cancelan el tema de procesos coactivos. Es importante saber que en el momento de que llegamos a esta negociación, ustedes mejoran su récord crediticio, mejoran su economía, mejoran esa actividad que tanto necesitamos para poder dar un servicio adecuado a la ciudadanía. Es muy fácil indicarles que para poder acogerse a la ley de remisión, se pueden acercar a las oficinas de Puerto Aguas, donde tenemos un equipo comercial, el cual desde que ingresan le van a dar todo el acompañamiento para que puedan realizar el trámite. No se van a sentir perdidos, hay un equipo ya preparado directamente para darle la prioridad y para que se puedan acoger a este gran beneficio. Es muy fácil también indicarles que dentro de hemos creado un link dentro de las páginas de Puerto Aguas, y adicional tenemos un simulador directamente en oficina, que también lo tienen en la página, para que ustedes puedan calcular, colocando solamente su número de cédula o su número de cuenta, y pueden saber cuánto es el capital que tienen que cancelar y cuál es el interés, multas y recargos que se le van a hacer la condonación.
Importante también indicar de que esto tiene vigencia hasta el día 31 de julio. Así que invito que lo más pronto posible a cualquiera de las oficinas de Puerto Agua se acerquen para que sean beneficiados de esta ley de remisión de intereses y multa. El periodo comprendido para poder hacer esta condonación viene desde el 2008 hasta el 31 de diciembre del 2023. Y repito, tenemos hasta el día 31 de julio para que sean beneficiados de esta gran oportunidad de alivianar el tema financiero y regularizar efectivamente sus situaciones con la empresa, que también necesita mucho del compromiso de cada uno de los usuarios. Es el momento, e invitamos nuevamente a que puedan regularizar y también ser partícipes del aporte hacia la ciudad de Puerto Viejo. Que quieren venir acá a hacer el tratamiento de estos. Asimismo, mostramos la posibilidad de que se pueda construir el Termimol, la terminal terrestre, como convertido en un mol. Ya hay bastantes diálogos avanzados, en lo cual hay una predisposición de que ellos quieran venir acá a invertir. En Puerto Viejo también le mostramos lo que es el negocio urbanos Villanueva de Puerto Viejo. Allí realmente también hay mucho interés de varios inversionistas. También hubo la reunión con inversionistas de lo que es la seguridad en Puerto Viejo para colocar el centro de monitoreo. Ellos están muy interesados, asimismo también con una fundación de ayuda social que también está lista para poder apoyar a nuestro querido cantón. Bueno, usted sabe que esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Ellos van a venir a auscultar, a ver realmente lo que yo les he dicho. Yo les dije, bueno, que nosotros generamos alrededor de 400 toneladas de basura diarias, en lo cual pues ellos sí pueden tener una rentabilidad también. Hay que hacer los estudios de la Termimol. Una vez que tengan los estudios, ellas pueden venir a hacer la inversión. Aspiramos que en esta administración se puedan dar todo lo que son estos proyectos, pero yo no puedo dar una fecha, decir mañana, porque esto es un ir y venir. Miren lo que los 50 millones de dólares, tuvimos que viajar a Roma y después yo venir acá. O sea, todo es un proceso que si no se inicia nunca termina. Bueno, el dinero, ustedes saben, está seguro por cuanto por parte de Puerto Shop se ha entregado las alícuotas de la venta del macrolote. Ahora va por el 89% de avance. Nosotros le hemos dicho con el contratista de que se lo pueda entregar el 12 de marzo, pero él me dice muy claramente, alcalde, sabemos que el dinero hay, pero también hay que entender lo que es la parte del invierno, que al momento de colocar el asfalto, llueve, se daña todo eso. Usted no quiere que una obra quede mal hecha, porque eso puede demorar algunos días de fraguar y quedar bien. Entonces me dice, si el invierno da tregua, nosotros podemos terminarla al 12 de marzo. Ustedes saben, ya se está haciendo todo lo que son la parte complementaria, pero lo que es el asfalto, eso puede demorar. Estoy siendo optimista que sí, que posiblemente pueda hacer que se dé el 12 de marzo, pero si no se da el 12 de marzo, por lo menos que se dé en ese mes en donde estamos festejando los 489 años de fundación. Bueno, hasta este momento tenemos conocimiento de que está en su agenda, pero no ha certificado 100% que él va a venir. Está la invitación hecha. Yo hice un proceso de abordarlo para entregarle personalmente la invitación a él en Manta. Y hasta aquí se ha comunicado presidencia con nuestra directora de despacho y le indican que está dentro de la agenda del señor presidente, pero no puedo asegurar de que él venga. Señor alcalde, salí. Y aquí les despedimos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa informativo. Les dejamos en sintonía de Televisión Manavita y conmigo será hasta una próxima emisión. La información tiene que ser exacta. Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar, en cada suceso, para contarnos lo que acontece. El ayer en la noche estaba consumiendo, todavía tendríamos que esperar. Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manabí. Información a cada instante. Somos Últimas Noticias.